¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches a todos. Bueno, vamos a hacer la clase que corresponde esta semana. Bueno, ya hemos terminado lo que es el tema del grafo planario. Eso ya está hoy sacramentado. Lo que ya vamos a hacer es, muy en el fondo, un poco de la teoría fundamental de la aritmética, algunos conceptos de teoría modular, y para finalizar con los teoremas fundamentales, que son teoremas de Euler, de Wilson, etcétera. Ya, bueno, muchachos, entonces lo que tiene que ver esta semana de clases, bueno, o esta clase muy en el fondo es la introducción a la teoría de números, justamente el teorema fundamental de la aritmética, la definición de máximo y mínimo y el algoritmo de división. Pero vamos a aprovechar también para avanzar el teorema de chino resto, el teorema de Fermat, Wilson y Euler. Raíces primitivas, logaritmo y todo ese detalle lo vamos a dejar para la clase de la siguiente semana, que es en junio, ¿no? Ya. Bueno, entonces vamos a tratar de adelantarnos un poquito. Alguito, ¿no? Ya. Ok. Ya. Vamos, chicos. Entonces, lo primero que vamos a ver es un poco la aritmética de los enteros. Y ese teorema de representación de base, ¿no? Tiene una base, un número mayor que uno. Entonces, para cada número natural va a existir una asociación de números enteros no negativos, tal que se puede expresar de esa forma, ¿no? Donde cada coeficiente es un número mayor igual que 0 y menor que b. Ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos las condiciones. Ya, vamos a probar este teorema de representación base. Muy en el fondo, este teorema es lo que uno ha hecho alguna vez en su vida, ¿no? Es como que, digamos, supongamos el ejemplo más clásico, ¿no? Digamos, cuando la base es 2. Entonces, todo un número natural lo puedo escribir en base 2 de la forma siguiente, ¿no? Entonces, es como que yo te digo, el número 10 en base 2. Ese 10 en base 2 lo puedo escribir como 8 más 2. Pero el 8 es 2 al cubo. Y este es como 2 más 2, 2 a la 1. Entonces, muy en el fondo, esto sería una sumatoria de a sub i por 2 a la i. D igual a 0, en este caso sería hasta m igual a 3, ¿no? Donde mira, si i es igual a 0, sería el a sub 0 igual a 2 a la 0, pero no hay ningún acá 2 a la 0, entonces el a sub 0 sería 0. El a sub 1, si es igual a 1, 2 a la 1, eso está elevado justamente por un coeficiente 1, ahí está. El a sub 2, no hay 2 al cuadrado, es 0. Y el a sub 3 sería 1. Aquí claramente ustedes ven que estos coeficientes están entre 0 y no pueden tomar el b. Y como el b es 2, sería menor que 2, o sea, tomar el valor de 0 y 1. Y efectivamente son ellos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo muy bien en el fondo según este teorema. Tomas cualquier número natural y una base mayor que 2 y lo puedes escribir de esta forma, como forma polinómica, como algunos le llaman, ¿no? Entonces, vamos a ver efectivamente que se puede hacer ello, ¿ya? Y encima esta representación es única. O sea, tendríamos que primero probar que existe, o sea, la existencia y después la unicidad. Ya. Entonces, vamos a ver esa parte.
A ver, ¿cómo sería? Vamos, chicos. Entonces, a ver, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a aplicar inducción sobre n. Como n es un número natural y el teorema que se cumple para cualquier n natural, entonces vamos a hacer la prueba para n. Prueba, una pequeña demostración. Hemos visto en la primera clase que tuvimos la parte de inducción. Entonces vamos a aplicar inducción simple para n. O podemos quizás aplicar inducción fuerte, ¿no? Creo que inducción fuerte es más rápido. Entonces, vamos a aplicar inducción fuerte sobre n. Ya. Ok. Vamos. ¿Cuál es la inducción fuerte? Tú demostrabas que cumple para n igual a 1. Después asumes, o sea, es tu hipótesis, asumes que cumple para 2, 3, 4, hasta, digamos, n menos 1. Y a partir de eso tienes que demostrar que cumple para n. Entonces, comenzamos con n igual a 1. Si n fuera igual a 1, porque es el primer caso, porque es n natural, entonces 1 se escribía como una sumatoria, sino que esta sumatoria solamente tenía una suma, o sea, un sumando. Sería a sub 0 por b a la 0. Independientemente de quién es la base, si es 4, 5, 20, el a sub 0 acá va a ser igual a 1. Y tenemos acá que el a sub 0 que escogemos es un número mayor o igual que 0 y menor que la base. Porque recuerden que la base ya está dado por condiciones que debe ser un número mayor que 1. Entonces no hay problema acá, ¿no? Digo que B es mayor que 1. Ahí está. Entonces ahí está. Segundo caso. Ya. Vamos a suponer. Supongamos. Se cumple para K, para todo K menor que N. O sea, si digo que se cumple para todo K menor que N, se cumple para 1, que ya lo hemos demostrado, para 2, para 3, hasta K menos 1. A partir de ahí, yo tengo que comprobar que cumple para K. Esto es tu famosa hipótesis. Entonces, el tercer paso es comprobar que se cumple para N más 1. Entonces, hay que probar para n, ¿no? Hay que probar que se cumple para n. Que se cumple para n. Ya. A ver, vamos a jugar. ¿Cómo sería esta parte? Para ver que se cumple para n. Ya. Muy bien. Entonces, digo lo siguiente. Sea B. Sea n un número natural y b la base mayor que 1. Entonces vamos a aplicar el algoritmo de Euclides. Por el algoritmo de Euclides. Ya, según el algoritmo de Euclides, ¿qué tenemos? Que existe un número natural y existe un número natural, bueno, entero en general, tal que ese término va a estar entre 0 y b. Tal que cumple la siguiente condición. Tal que n es igual a q por b más r. O sea, muy en el fondo estoy haciendo la división de n con b. Si divido n con b, me da un cociente q y un residuo r. Ese es el algoritmo de Euclides o algoritmo de la división también, como algunos le llaman. Ya, pero acá el detalle es el siguiente. Nosotros tenemos que si R mayor o igual que 0, o sea, tendríamos que el cociente necesariamente aquí tiene que ser menor que N. Algunos podrían pensar que, profe, pero si N es igual a Q, por acá B igual a 1 y R es 0, porque R puede ser 0, y tendríamos que el cociente tiene que ser n. El problema es que la base que yo estoy tomando no puede ser 1.
Acá dice claramente la condición que sea B mayor que 1 es la condición que está planteada desde un inicio. Por lo tanto, necesariamente el cociente tiene que ser menor que n. Ya. Ahora, pero si el cociente es menor que n, recuerda que la hipótesis dice que se cumple para todos los valores menores que n, y especialmente para el cociente. Entonces, por la inducción, bueno, por la hipótesis, para el cociente, que es un número entero, bueno, no negativo, y es menor que k. Entonces se cumplen las condiciones. Entonces, para el cociente, ¿qué puedo decir? Que el cociente se va a escribir como una sumatoria de igual a 1, bueno, a 0, ¿no? Hasta m, ¿no? Eso es lo que dice aquel detalle. Ahí está, existe una asociación de números enteros no negativos. Talquea sui. Lo voy a poner a sui asterisco, ¿ya? Y acá b por al i. Ya, eso es gracias a la hipótesis. Pero muchachos, nosotros sabemos que por la hipótesis, cada uno de estos coeficientes no pueden ser cualquier coeficiente. Cada uno de estos coeficientes, vamos a decir que son mayores o iguales que cero, pero menores que el cociente, en este caso que es b. O la base, ¿no? La base que es b, disculpe. Ya. Entonces reemplazamos. N es el Q, que sería la sumatoria de igual a 0 hasta M de A su I asterisco por B a la I por B más 0. Entonces, operando esta expresión, te quedaría la sumatoria de igual a 0 hasta M de por A su I asterisco por B a la I más 1. Y acá más R. Ya. El radio, disculpen, el residuo es un número mayor que 0 y menor que b. Ya. Entonces, puedo darle esta forma, chicos. Como sabemos que el residuo es un número mayor o igual que 0 y menor que b, eso es lo que tenemos acá, ¿no? Ahí está. El residuo es un número mayor que 0 y menor que b. Entonces, un caso muy, pero muy extraño, puedo llamar que este R tenga una forma de A por algo, ¿no? Antes de hacer ello, le voy a dar acá un cierto detallito. Mira, acá voy a hacer una jugadita. Ya, seguro esto se escuchó alguna vez en la época que has hecho un poco de pregrado. Bueno, pregrado, no, preuniversitario. Si estas dos expresiones le sumo 1, como acá lo ven, sumo 1, el término que está asociado al índice disminuye unidad. Entonces esto sería a sub i menos 1 asterisco. Y acá ya no sería también b a la i más 1, sino disminuye unidad, sería b a la i. Y ahora, convenientemente, como el radio es, disculpen, el residuo es mayor o igual que 0 y menor que b, le puedo dar la forma de a sub 0 asterisco por b a la 0. Donde, chicos, o sea, el R es justamente esto, porque b a la 0 es 1. Entonces, el a asterisco, a sub 0 asterisco es el radio residuo. Pero residuo, según la condición, es menor que b y mayor o igual que 0. Pero recuerden que los coeficientes que estoy acá asociando, que en este caso sería el a sub 0 asterisco, que así lo estoy denotando, tienen que cumplir esa condición justamente, que deben ser mayores o iguales que 0 y menores que b. Entonces, ella es uno de los elegidos. Ahora, ¿por qué le digo de esta forma? Porque puedo juntar. Este es un término de esta sumatoria. Esto sería de igual a 0, porque si es igual a 0, sería, en este caso sería a sub 0 menos el, ¿no? Entonces, de esta expresión tendríamos lo siguiente. Ya. Ya. Acá tendríamos que jugar un poquito, ¿no? ¿Cómo jugaríamos? Convenientemente, ay, ay, mira, voy a hacer una jugadita. Esto lo voy a poner a sub i. No, disculpe. Al R lo voy a poner a sub 0, nada más que a sub 0 sin el asterisco. Ahí está, a sub 0. Ya está.
Entonces, convenientemente, estos términos que están acá, como no está a la par este índice, voy a llamar que el ASUI menos 1 asterisco sea igual al ASUI que estoy definiendo. En otras palabras, ¿esto qué quiere decir? Si es igual a 1, tendríamos el ASU 0 asterisco, que va a ser el ASU 1. El ASU 1 asterisco, que cuando es igual a 2, va a ser lo mismo que el ASU 2, y así. Pero convenientemente acá le doy ASU 0 por BSU 0. Entonces este ASU 0 lo puedo asociar acá con esta sumatoria, porque al final esta sumatoria, ¿cómo se reescribía? Sumatoria de igual a 1 hasta M más 1, ¿de quién? A él lo estoy llamando ASUI por B a la I. Y esto le estoy llamando ASU 0 por B a la 0. Si te das cuenta, este es un término de esta sumatoria. Es justamente cuando igual a 0, igual a 0. Entonces podría escribir como la sumatoria de igual a 0 hasta M más 1 de ASUI por B a la I. Pero eso es justamente lo que quiero probar. Que el N se escribe como la sumatoria. Bueno, en este caso sería, bueno, lo que quiero probar es justamente para N. Ya. Entonces ya con esto ya se acabó la demostración. Se cumple para un N a partir de N más 1. Ya está. Ok, chicos. Y ahí estaría la demostración. No hay nada más que hacer. Muy bien. Bien. No sé, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Está bien? ¿Están vivos? Chicos, ¿están ahí? Sí, dice Eduardo Rashta. Muy bien, muy bien. Ya. Seguimos, seguimos, seguimos. Ya. Ahora vamos a hacer. Ya, esto no olvidé adicionar. Un ratito. Ya, ahí está. Esta es la segunda PPT. Ya, vamos a definir lo que es el máximo como un divisor y mínimo como múltiplo. Ya, a ver, ¿qué nos mencionan acá? Tomamos un par de números enteros donde uno de ellos es un número distinto de cero y decimos que A divide a B si existe un número entero tal que B se escriba como A por C. De ahora en adelante, cuando digo que A divide a B, vamos a anotarlo con esa A, una rayita B. En otras palabras, un ejemplo para que se entienda bien esa definición. ¿Qué quiere decir? O sea, ahora puedo decir que 3 divide a 15. ¿Por qué? Según la definición, deberíamos decir que 15 se puede escribir como 3 por algo, que en este caso sería 3 por 5. Y esto es un número entero. Ese sería el C que está acá en la definición. Ahí está. Ya, entonces ahí tenemos justamente cuando se dice que es divisible, ¿no? Bueno, cuando A es divisible o cuando A divide a B. Y en conclusión, acá también podríamos añadir una pequeña notita, que si digo que A divide a B, tendríamos que A es un divisor. Es un divisor de B, ¿no? Ok. Ya. Acá justamente hay una definición, ¿no? ¿Qué nos menciona? Si tengo un par de números no nulos y decimos que D es el máximo común divisor y ese común divisor lo estamos definiendo que sea positivo, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, que estamos considerando que sea un número positivo. Entonces, ese dividor, bueno, como su mismo nombre dice, debe ser un divisor. Y si es un divisor, divide tanto a A como a D. Eso es un común entre ellos, por eso dice común divisor, sino que está en inglés. Ahora, supongamos que existe otro, un D' prima, ¿no? Si existe un D' prima que divide tanto A y B, pero recuerda que el D, que estamos considerando que el D es el mayor. Entonces, el D' prima debe dividir a D, que es el máximo común divisor. Y el máximo común divisor lo vamos a anotar como MCD. Es simplemente la nota, la abreviación de máximo común divisor. Ya. Ok.
Ya, acá que nos dice esta observación, nos dicen que si el máximo común divisor de A y B es, bueno, si existe el máximo común divisor de A y B, este valor tiene que ser único. Ya. ¿Y por qué ello, chicos? ¿Por qué pasa ello? Ya. Vamos a suponer que existen dos máximos común divisores. ¿Ya? Supongo que existen dos. Ya. Entonces, supongamos. Que el máximo común divisor de A y B tome dos valores. Ya, disculpen. Digamos que sea de 1 y a la vez el máximo común divisor de A y B que sea de 2. Sea, estoy suponiendo que hay dos máximos común divisores. Ya. A ver, primero, por la definición, como D1 es el máximo común divisor de A y B, entonces, por la definición misma que tengo, que D1 va a dividir a A y D1 va a dividir a B. Ok. Pero recuerda, entonces tendríamos que D1 es un divisor. Este es un divisor. Pero recuerda que el máximo común divisor de A y B es de 2. Entonces, si existe un divisor, el de 2 debe ser el mayor. Entonces, tendremos que D1 divide a D2. Ahora, si tú asumes que D2 es el máximo común divisor de A y B, como su mismo nombre lo dice, va a dividir a ambos. O sea, el D2 va a dividir a A y el D2 va a dividir a B. Entonces tendríamos que D1 también es un divisor de A y B. Es un divisor. Pero si es un divisor y D1 es el máximo, entonces el D2 debe ser un divisor de D1. ¿Ok? O sea, si yo asumo que existen dos máximos con divisores, ellos dos deberían ser un divisor de uno consigo mismo. O sea, uno con el otro y viceversa, ¿no? A eso me refiero. No consigo mismo, disculpen. Ya. Pero muchachos, según la definición que tengo, según esta definición, si se cumple esta condición, debe existir un número entero tal que el D sub 2 se escribe como D1 por M. Y por la definición de abajo, debe existir un número entero tal que D1 sea igual a N por D2. En conclusión, jóvenes, tendríamos que D1, ¿qué va a ser igual? D1 sería N por D2. ¿Pero D2 qué es? Es D1 por M. Entonces acá tendríamos que D1 es igual a N por M. Ya. Pero, jóvenes, si tenemos esta condición, el D1 se va porque es un máximo común divisor, es un número positivo, un entero positivo, ahí dice la definición. Entonces tendríamos que necesariamente ese valor de M y N, su producto tiene que ser 1. Ya, si es 1, tengo dos posibles casos. ¿Cuáles serían los posibles casos? Que M y N son iguales a 1, o segundo caso, que M y N, M es 1 y N es menos 1, o viceversa, ¿no? No, disculpen, ambos son menos unos. Ambos son menos uno. Pero si ambos son iguales a uno, si ambos son iguales a uno, tendríamos que D1 es igual a D2. Y D2 es igual a 1 por D1. O sea, tendríamos que los dos tienen que ser iguales. Y eso justamente diríamos que es la unicidad. Pero si se cumple que M es igual a 1 y N es igual a menos 1, de esta condición tendríamos que D sub 2 es igual a menos D sub 1. Pero muchachos, recuerden que la definición de máximo común divisor dice que tiene que ser un número entero positivo. Aquí está. Entonces, si yo me pongo a pensar, si él es positivo, por definición de máximo común divisor, que también él es máximo común divisor, deberían ser positivos.
Entonces un número positivo puede ser igual un número negativo o menos por un número positivo, no. Porque acá saldría, si nosotros superamos todo esto, sale un número negativo igual un número positivo. Y no existe ningún número negativo y positivo a la vez. Por lo tanto, este caso no se cumple. Tendríamos que D1 es igual a D2. Por lo tanto, esos máximo comunisor deberían ser iguales si existe otro. Y con eso compruebo la unicidad del máximo comunisor. Muy bien, interesante, chicos, interesante. Ya, vamos a hablar sobre la existencia del máximo comunisor. Bueno, no tanto la existencia, sino que el detalle de los, ¿cómo se llama? De unos factores que van a salir de manera no tan natural y justamente van a comprobar este detalle, ¿no? Que si tengo dos números enteros no nulos, entonces existe el máximo comunisor de ellos. Y además este máximo comunisor se va a escribir como una combinación lineal entre A y B. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, ¿qué tendríamos, muchachos? ¿Qué tendríamos? Ya, a ver, quizás vamos a hacer la demostración de ella de forma muy rápida. Y a ver, más que todo algunos contextos, ¿no? Y después pasamos a una observación porque si no nos vamos a. Se va a quedar acá la teoría nada más y no vamos a avanzar mucho. Ya. A ver. Tengo un par de números no nulos y dice que va a existir el máximo comunisor y el máximo comunisor se va a escribir de esa forma. Ya. Para la demostración vamos a considerar lo siguiente. Prueba. Vamos a considerar este conjunto. Vamos a tener el conjunto I, que son todos los M por A más N por B, tal que M y N son enteros. Profe, ¿y el A y el B? El A y el B ya están dados de un inicio. Acá te dice que A y B son enteros no nulos. Nada más. ¿Quiénes serán? No sé, pero sé que existen. Ya. Entonces, vemos claramente que este conjunto no tiene, o sea, sí tiene elementos. Eso quiere decir que posiblemente puedo aplicar el teorema de valor, principio de en orden, algo por el estilo, ¿no? Será cuestión de analizar a más profundidad. Ya. Ok, chicos, entonces, notamos que este conjunto es distinto al vacío. ¿Por qué? Porque el A pertenece al conjunto I. ¿Y por qué sucede eso? Porque lo puedo escribir ese A como 1 por A más 0 por B. Y lo mismo sería para el B. B también está definido en ese conjunto. Porque B lo puedo escribir 0 por A más 1 por B. Ya. Entonces, cualquiera de los dos satisface, sea el A o el B. Entonces, por lo tanto, ese conjunto dijo es distinto al vacío, disculpe. Ya. Entonces, vamos a ver un cierto detalle más. Ya. Acá notamos lo siguiente, chicos. Si yo tengo un elemento que está acá en los en este conjunto I, su opuesto también va a estar. Porque simplemente multiplicar por menos. Y si m es entero, menos m también es entero. A ver, acá hay un error de tipeo, ¿no? Acá debe ser el conjunto formado por mn enteros. He puesto en z. ¿Dónde sale ese z? Ya, muy bien, muy bien. Ahora sí está bien. Ya. Muy bien, ¿qué notamos? Notamos que si una pequeña notita, que si X pertenece ahí, si solo si el menos X también pertenece ahí. ¿Por qué? Porque si X pertenece ahí, se escribe como M por A más N por B, y si te lo multiplico por menos, sería menos M
por A más menos N por B. M menos M es entero, menos N es entero, y acá tengo el A y el B. O sea, sí tiene la forma de un elemento que está en ese conjunto ahí. Entonces, ahí está la demostración de una forma rápida. Ya. Vamos a probar lo siguiente. A ver, un ratito. Voy a quitarme el saco para. Ahora sí. Ya. A ver, vamos a comprobar que este conjunto y que es distinto al vacío. Este conjunto interactuado con naturales va a ser distinto al vacío. Ya, a ver, ¿cómo comprobamos ello? Ya, mira, vamos a ver acá por casos. Ya. A ver, ¿cómo sería? Ya, supongamos que yo tengo un número entero, un x que es un número entero negativo. Y además x pertenece ahí. ¿Ok? Ya. Pero por teoría sabemos que si x pertenece a menos z, menos x pertenece a z más. Pero el z más son los naturales. Y nosotros sabemos que si x pertenece ahí, el menos x también pertenece ahí. Entonces tengo que menos x pertenece ahí y menos x pertenece a los naturales. Por lo tanto, tendríamos que menos x va a pertenecer ahí y a los naturales, la intersección. Entonces ya hay un elemento, entonces ese conjunto es distinto al vacío. Pero eso, suponiendo que hay un número entero que se cumple esa condición. Supongamos que ahora existe un número entero positivo y este x pertenezca ahí. Entonces esto directamente, como es un número entero, positivos son los naturales. Entonces, X pertenece a los naturales y al conjunto Y. Por lo tanto, hay un elemento en ese conjunto y si hay un elemento es un conjunto distinto al vacío. Entonces, independientemente del caso de arriba o el caso de abajo, siempre voy a garantizar que existe un número natural que también pertenece a ese conjunto Y. Ya. Sea que el X originalmente sea entero. O sea, o entero negativo o entero positivo, ¿no? Ya. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a aplicar inducción acá. Como este conjunto, a ver, ¿qué notamos? Además, como este conjunto de los y interactuado con naturales, muy en el fondo es un subconjunto de naturales. Y estamos viendo que este conjunto es un conjunto distinto al vacío. Entonces ya sabemos que se viene por el principio de buen orden. Por el principio de buen orden. Lo que explicamos creo que en la segunda clase. ¿Qué vamos a encontrar? Que existe un número natural en ese conjunto. Que existe un mínimo, ¿no? Un conjunto, un elemento D que está entre el intervalo I y los naturales. Y esto va a ser el mínimo elemento. Ya, entonces, para todo X que está en dicho conjunto y interesado con naturales, como el D es el menor, D es menor o igual que X, por ser el menor elemento. Pero si D pertenece a dicho conjunto, D tiene que ser un número positivo y además D debe pertenecer al conjunto Y. Por ser un mínimo elemento, o por ser un elemento que está acá, ¿no? Entonces cumple esas dos condiciones. Entonces vamos a aplicar lo siguiente. Ya. Si D es positivo y D pertenece a ese conjunto Y, entonces, ¿D cómo se escribiría si D pertenece ahí? Gracias a la definición que D pertenece ahí,
Recuerda que el conjunto está formado por todas las combinaciones de A y B. Entonces, va a existir, gracias a la definición de I, va a existir un número o dos números enteros, tal que D se escribe como A por M sub 0 más B por N sub 0. Ahora, aplicando el algoritmo de la división, ¿para quién? Para X y D. Entonces va a existir un número, un par de números enteros, tal que X sería igual a D por Q más R. Entonces el residuo va a ser un número mayor o igual que 0 y menor que D. Entonces, ¿qué tendríamos, muchachos? Tendríamos lo siguiente. A ver, ¿cómo podría ser acá esta parte? A ver, un segundo. ¿Cómo sería acá? Ya, gracias a que X pertenece al conjunto Y, porque pertenece al conjunto Y de los naturales, entonces X se va a escribir como un M por A más N por B. Y este es el cociente por el divisor. Este es A por M cero más B por N cero. Y esto más el radio. Más el radio más el residuo. Entonces, pasando al residuo, a dividir todo esto, pasando a multiplicar y pasando a restar, te quedaría A por M menos A. Bueno, ya no sería el A, porque usted dice el A. Te quedaría M sub cero por Q más B por N menos N sub cero por Q. Ya. Recuerda que acá todos son enteros, porque estamos aplicando teoría de números sobre los enteros, ¿no? O aritmética sobre enteros. Este es entero, esto es entero. Pero esto tendría la forma de A por algo, por un número entero, más B por un número algo, por un número entero. Y esa es la definición del conjunto Y, que es M por A más N por B, donde M y N son enteros. Acá M menos M sub 0 por Q es entero y N por menos N. N menos N 0 por Q también es entero. Entonces tendríamos que acá que R pertenece ahí, que tiene la forma de la caracterización de ese conjunto. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que el residuo es un número mayor o igual que 0 y menor que D. Y aquí hemos llegado a una contradicción. ¿Por qué? Porque recuerden que D no es cualquier elemento. Estamos, según el principio de orden, el D es el menor elemento de ese conjunto, de que estén los I interactuando con los naturales. Y este R justamente es un número, está en el conjunto I y además está en el conjunto de los naturales. ¿Por qué? Porque recuerda que el radio, disculpen, el residuo es un número mayor que 0 y menor que D. Ya, entonces esto está en los enteros. Entonces esto también está en los enteros. Y si está en los enteros, él es un elemento menor que esto, que es el menor elemento. Este es el menor elemento. Este es el menor elemento. ¿De qué conjunto? Del conjunto y intersectores naturales. Ya, entonces, esto no puede suceder. Ah, lo que pasa es que yo estoy asumiendo que el radio es mayor que cero. Disculpen, el residuo. Uy, todo el día voy a estar con radio. Ya, recuerden que el residuo, teóricamente, es un número mayor o igual que cero. Según el algoritmo de división, es un número mayor o igual que cero. Acá está y menor que D.
Pero yo le estoy quitando la posibilidad de que sea cero, ¿no? Le quito la posibilidad de que sea cero y estoy asumiendo que sea mayor que cero y menor que D. Y operando me llegó que ese residuo pertenece al I. Y también está en las naturales, porque R es mayor que cero. Y si es entero, tiene que ser un natural, o sea, a partir del 1. Por lo tanto, tenemos que R, que es un elemento, va a ser menor que D, y es un menor elemento de dicho conjunto y interacción con naturales, porque D es el menor elemento. Acá dice, según el principio de buen orden. Entonces, llegamos a una contradicción. ¿Y por qué se llegó a esa contradicción? De haber asumido de que acá el residuo es mayor que cero y menor que D. Pero en general, como residuo es mayor o igual que cero y menor que D, entonces estamos asumiendo que el residuo no puede ser cero. Por lo tanto, necesariamente, más bien ahora el radio del residuo tiene que ser cero. Y si tú tienes que residuo es cero, ¿qué tendríamos? Que M por A más N por B se escribiría como Q por A por M0 más B por N0. Tendríamos esa relación. Ya. Ok, si el residuo es igual a cero. Ya. Entonces, tendríamos lo siguiente. A ver, ¿cuál es la igualdad que tendríamos? Ya. Tendríamos acá que si el residuo es cero, de acá, mira. Si el residuo es cero, por lo tanto, tenemos que X es igual a D por Q. Ok, tendríamos esa relación. Y si X es igual a D por Q, tendríamos que el D divide, el D es un divisor de cualquier X, pero ese X inicialmente, ¿quién ha tomado? Es un número entre los naturales con el conjunto Y. O sea, técnicamente acá cumple para todo X que está en los naturales, interesado con el Y. Ya. Ya, pero muchachos, estaría tomando acá que este D, muy en el fondo, va a ser un divisor de todos estos elementos. Entonces voy a tomar que ese D tiene que ser el máximo común divisor necesariamente. Entonces acá se puede probar, se puede llegar a probar. Bueno, una pequeña afirmación ya. Afirmo que ese D que estamos tomando tiene que ser el máximo común divisor de A y B. Ya. Ok, muchachos. Pero si D es el máximo, bueno, nosotros tenemos que D es un divisor de ellos, entonces recuerda que por esta condición, entonces, ¿qué tenemos? Recuerda que como acá cumple para todo lo natural interesado con I, y recuerda que el I toma como elementos al elemento A y B, según esta condición. A y B pertenecen a I. Entonces, gracias al último, D también sería un divisor entre A y B. O sea, cumpliría la primera condición para garantizar que es un máximo común divisor. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda? La segunda es ver que si existe otro máximo común, bueno, otro divisor, debería ser que ese divisor extra, se puede decir así, tiene que ser un divisor del D, porque el D es el máximo común divisor. Ya. Entonces, dos. Supongamos que hay otro, un D' que divide A y un D' que divide B. Ya. Si D' divide A, entonces debe existir un alfa entero tal que A es igual a alfa por D prima. Y de acá, de forma similar, existe un beta que está en los enteros tal que B es igual a beta por D prima. Ya, convenientemente, ¿qué podemos hacer acá? Mira, según estas dos últimas relaciones que están acá, puedo darle forma. Le voy a dar forma del D. El D, ¿cómo lo escribo? Lo voy a escribir de esta forma, chicos. Voy a tomar en cuenta esta relación que está acá. Ya, la de aquí. Que X se escribe como M por A más B más igual a Q por A por M sub 0.
Entonces, esto sería al final m igual a alfa por m sub 0 por d prima más beta por n sub 0 por d prima. ¿Ok? ¿Por qué? Porque m sub 0 por d prima, bueno, o alfa por d prima es a. Entonces, a por n sub 0 y beta por d prima es el b. Solamente lo estoy escribiendo así. Entonces, si tú factorizas acá, tendríamos d prima por alfa por m sub 0 más beta por n sub 0. Todo esto es entero. Por lo tanto, tendríamos que d prima debe ser un divisor de d. Y esa es justamente la segunda condición que se impone para que esto sea un máximo condisor. Tiene que ser el primer caso que sea un divisor entre ambos términos. Y acá el segundo, si hay otro que le llamó d prima, debería ser este d prima un divisor del d. ¿Y el de quién es? Es el máximo con un divisor. O sea, como cumple ese d, cumple las dos condiciones, todo esto me garantiza que el d tiene que ser el máximo con un divisor de ahí. Con eso ya está demostrado. Muy bien, señores. Muy bien. ¿Y quién era el d? El d estaba arriba, pues, ¿no? El d es a por m0 más bn0. Ok, entonces d sería a por m sub 0 más b por n 0. Y eso es lo que él dice el texto acá, ¿no? Que dice que debo encontrar, si existe ese máximo y común divisor, debería encontrar ese máximo y divisor escrito como m 0 por a más n 0 por b, donde m 0 y n 0 son enteros. Ya. Ahí está la demostración. Ya, muchachos, a ver, vamos a atacar algunas demostraciones de forma rápida, solamente las más vitales, porque si no, nos vamos a. No estamos ni en la cuarta parte de lo que quiero hacer. ¿Ok? Vamos a correr un poquito más. Bueno, acá nos menciona que si A y B son enteros no nulos, decimos que A y B son primos entre sí, si el máximo común divisor es igual a 1. Por ejemplo, puedo decir que el máximo común divisor de 3 y 5 es 1. El máximo común divisor de 3 y 5 es 1. Por lo tanto, el 3 y el 5 son primos relativos. Estos serían primos relativos. Ya, ¿qué más tengo? Si hay un P, un entero, y decimos que P es un número primo, bueno, se le llama a este entero que es un número primo si posee exactamente cuatro divisores enteros, que serían más menos 1 y más menos p. Ya, usualmente nosotros en la teoría de, digamos, de colegio, nos han comentado que los números primos son a partir del 2, ¿no? Pero también podría considerar justamente primos a los números enteros negativos, ¿no? Como ustedes lo pueden ver acá, porque al final dice que si posee exactamente divisores enteros, que son más menos 1 y más menos 2, no hay problema, ¿no? O sea, en otras partes, se podría decir que P igual a 5 es un primo, porque mis únicos divisores enteros son el más menos 1 y más menos 5. Muy bien, muy bien. Ya, bueno, pasamos esta definición. Yo no quiero hacer mucho detalle acá. Ya, vamos a hablar de unos lemas. Unos lemas muy importantes que nos va a ayudar ahí para más adelante un cálculo. Ya, pero antes de hablar de un lema, acá voy a hacer una pequeña observación. Qué raro, acá debería haber estado una observación. Ya, a ver, una observación. La cantidad de números primos en los enteros es infinito. O sea, no es una cantidad limitada, que son 20 primos o 100 primos o 200 primos, es una cantidad ilimitada, ¿no? Muy bien, la demostración es nada complicada, lo puedo encontrar en un libro de análisis real, creo que está en el Elo en la G Lima. Edición del Inca, ¿no? Ya. Muy bien. Ya. Vamos a entrar a la parte de los lemas.
que son tres lemas que hay que hacer y de ahí que hay un teorema fuerte, ¿no? Ya. El primer lema, ¿qué nos dice? Si tengo A y B números, A, B, C números enteros no nulos, si A divide a B, C y el máximo codivisor de A, B, C es 1, o sea, dice que son primos entre sí, entonces A debe dividir a C. Ya. Bueno, esto no es nada complicado. Vamos a hacerlo lo más rápido posible para pasar a otra parte. La prueba. Miren, muchachos, si el máximo común divisor es igual a 1, según la teoría, según lo que hemos demostrado hace poco, debe existir un MS0 y un N0 entero, tal que el 1 se escribe como A por MS0 más B por N0. Lo hemos demostrado hace poquísimo tiempo. Y si comúnmente acá hago un pequeño arreglo, si multiplico todo esto por C, ¿cómo se escribiría? C igual a A por C por M sub 0 más B por C por N sub 0. Entonces, nosotros tenemos otro dato, que A divide a BC. Si A divide a BC, quiere decir que existe un alfa entero, tal que B por C es igual a alfa por A. Entonces, ese B por C lo puedes reemplazar acá. Si lo reemplazo acá, esto se escribiría como C por A por C por M sub 0 más alfa por A por N sub 0. Pero acá factorizando sería A por C por M sub 0 más alfa por N sub 0. Entonces acá tengo un entero multiplicado por A, me da C. Entonces tengo que A divide a C. Y se acabó. Se acabó el lema 1. No era muy complicado. Ya. ¿Qué dice el lema 2? El lema 2 dice que si tienes un número entero y un número primo, entonces si P divide A, ah, ya, tengo dos condiciones. O que P divide A, o que el máximo divisor de A y P debe ser 1. No puede haber otros casos. Ya. A ver, vamos con la prueba. Vamos con la pruebita. Ya. Vamos a analizar por caso, ¿ya? Analizando por casos. ¿Cuál sería el primer caso? El primer caso voy a considerar que P divide a A. Si P divide A, porque puede pasar eso, llegaríamos a lo que está acá, que literalmente dice que P divide A, o sea, lo llevamos a la conclusión. Ya se terminó, ya, no hay nada que hacer. Segundo caso. Puede ser de que P no divide a A. Y cuando hacemos que no divide a A, incorporamos una diagonal, ¿no? Eso quiere decir que P no divide a A. Ya. Entonces, muchachos, si P no divide a A, deberíamos llegar a concluir que el máximo común divisor de A y P debe ser 1. Entonces voy a definir sea el máximo común divisor de A y P que sea un D. ¿Y dónde debería llegar que ese D tiene que ser 1? A ver, por la definición de máximo común divisor, D divide A y ese mismo D divide a P. Ya. Pero muchachos, sabemos que según el dato, P es primo. Él es primo. Entonces, los divisores enteros de un primo son el mismo, el opuesto o 1 menos 1. Pero recuerda que el D es un máximo común divisor, entonces este por definición es positivo. O sea, el D no puede ser ni menos 1 ni menos P. Bueno, ahora algunos me dirán, profe, ¿y el primo cómo sabe que es mayor que 0? Ahí dice un primo en general. Ya, sin per la clásica frase, seguro esto lo escuchó. Sin pérdida de generalidad. O sea, asumir un caso, asumir el otro, te da lo mismo. Voy a tomar que el primo que yo escoja sea mayor que cero, ¿ya? Si el primo es mayor que cero y D divide a P, entonces los únicos divisores primos son el P mismo y el 1, porque estamos considerando que P es primo. Y como el D es un máximo divisor, también debe ser positivo. Entonces, solamente tendríamos que D es 1 o D es igual a P.
Pero si D es igual a P jóvenes, ¿qué tendríamos? Nosotros tenemos que D divide A. Y si D es igual a P, P divide A. Pero estamos justamente el caso que no se cumple ello. Esto contradice a este caso. Por lo tanto, acá no va. Uy, disculpe. Ya, si no va él, entonces, ¿quién va, muchachos? Si D no puede ser P, D tiene que ser 1, pues. Y si D es 1, tenemos que el máximo común divisor de A y P tiene que ser 1. Y se terminó. Muy bien. O es el máximo común divisor de A y P es 1, o P divide A. Y ahí hemos llegado al mismo resultado, ¿no? Muy bien, chicos, no es nada complicado. Justamente el siguiente lema es algo similar. Si tengo que A y B son no nulos y P es primo, y si P divide A por B, entonces P va a dividir A o P divide a B. Ya, vamos a la demostración, porque estas demostraciones son cortas y son interesantes, pero ya en las siguientes ya lo haremos de forma un poco más rápida, ¿no? Ya. Analizando por casos. Ya. ¿Qué casos tendríamos? Primer caso. Si P divide A, lo mismo que hemos hecho hace poco, si P divide A es justamente una de las conclusiones, entonces se terminó la demostración. No hay nada que hacer. Dos, si P no divide A. Mira, pero ¿qué te trae recuerdo? Mira, D, P primo, P no divide A. Entonces, por el lema anterior, ¿qué dice? Si P es primo y si P divide A, el máximo divisor de A y B, A y P debe ser 1. Pero nosotros tendríamos que, por el lema 2, que si P' y E, B son enteros, P divide a A, que ya lo hemos hecho en el primer caso, entonces estamos considerando que P no divide A. Y si P no divide A, tendríamos que el máximo común divisor de A y P debe ser 1, necesariamente. Entonces, esto por el lema 2, el máximo común divisor de P y A debe ser 1. Ahora, now. P divide A por B. Ya. Entonces, si P divide A por B y máximo común divisor de P y A es 1, es justamente el lema 1. Si el máximo común divisor de ellos dos es 1 y A divide a BC, entonces el tercero que está involucrado va a dividir a C, ¿no? A divide a C. Ya. Entonces, por el lema 1. Por el lema 1. Por el lema 1 tendríamos que P, como no divide A, debe dividir a B. Y si P divide A es la otra conclusión que deberíamos entrar. Porque hemos tomado el caso que P divide A, y si no cumple esto, P divide a B. Ya está. Fue rápido. Fue bien rápido. Ya. Muy bien, vamos a entrar a justamente la parte vital. Lo que involucra la mitad de la clase. Ya lo demás lo hacemos, creo que hay que hacer algunos detalles de la demostración, ya de forma rápida. Y de ahí hacemos, los demás casos ya lo hacemos como ejemplos, ya, para manejarlo un poquito más rápido. Ya, justamente eso está en su sílabus. Lo que ya teníamos que haber hecho en esta semana es el teorema fundamental de la aritmética que estamos haciendo. Hemos definido máximo común divisor y algoritmo de división. Ya. Solo nos faltaría hablar del teorema fundamental de la aritmética y ya estamos bien. Ya, o sea, ya hemos cubierto lo de la semana, pero vamos a avanzar un poquito más para aprovechar lo virtual, ¿no? Ok. Ya. Entonces, ¿qué dice este teorema? Tengo un número entero no nulo. Y puede ser escrito de esa forma, donde lu es un valor menos 1 y 1. Obviamente, si es menos 1, me indica que son el n es un número negativo. A ver qué pasa acá. Ya. Y si todos los P1, P2, P2 que son primos enteros son menores o iguales que cada uno, ¿no? O sea, muy en el fondo está. O sea, si tú lo escribes así, se cumple que son de forma única, porque no necesariamente puede escribirse de forma única, puede
digamos, supongamos que tengo un entero 20. Esto es 2 al cuadrado por 5. Esto también lo puedo escribir como 5 por 2 al cuadrado. El problema es que este teorema te enuncia de que tienes que escribirlo así, con repeticiones y todo, no importa, pero con tal que los primos deben estar ordenados. Entonces, si tú quieres ordenarlos, la única forma que es 2 por 2 por 5. No hay otra forma de escribirlo. Por eso que acá se cumple la unicidad. Porque literalmente vemos que se puede escribir así o así. Pero si yo pongo la condición de que debe estar ordenado los números primos, entonces necesariamente es único acá. Ya. Muy bien. Vamos a probar primero la existencia y de ahí la unicidad. Ya, de forma rápida. La existencia. Ya. El primer caso, voy a aplicar inducción. Si n es igual a 1, no hay nada que hacer porque el 1 sería 1 por nada más. Esto sería el 1. ¿Cuántos primos hay, profe? K igual a 0, no hay primos. No hay 0, no hay primos. El K puede ser un número, una cantidad, ¿no? Y una cantidad puede ser 0, ¿no? Obviamente la cantidad no puede ser negativa, ahí sí ya tenemos cosas muy extrañas. 2. La hipótesis. Entonces vamos a tomar que se cumple para valores mayores que 1 y menores que n. O sea, estoy aplicando inducción fuerte. Acá vamos a aplicar inducción fuerte sobre n para que se ubique. Ya. Tercero, tendríamos que probar para n. Tercero, hay que probar para n. Ya. Muy bien. Ok, chicos. Ya. El caso de acá probar para n es bien papayita. Primer caso. Si tú tienes que n es primo, porque puede pasar eso que n es primo. Entonces, ¿qué tendríamos? Que n es igual a u por p1. ¿Quién sería el u? El u puede ser 1 menos 1. El u sería 1. O el u sub 1. Bueno, el u nada más, ¿no? Es u. No hay índice. Y el p1 es la cantidad. P1 es el primo. ¿Quién es el p1? Es el mismo n, que es primo. Y ya se terminó. Lo escribí de forma única. Ya, 2. Si n no es primo. Si n no es primo, ¿qué tendríamos? Va a existir dos números enteros, tal que n es igual a A por B. O sea, el 15. 15 se escribe como 3 por 5. 3 y 5 son números enteros. O el 40, que es 2 por 20, son números enteros. Ya. ¿Dónde vemos que como el n se escribe como A por B y ambos son enteros? Entonces, el n, acá estamos considerando que sea, bueno, el a sea entre 0 y n, y el b también que esté entre 0 y n. Pero justamente el segundo caso hice la hipótesis para todos los números menores que n y mayores que 1. Y justamente son ellos. Entonces, muchachos, voy a aplicar hipótesis para el a y b. Entonces, por la hipótesis para A y B. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la hipótesis? Que va a existir un 1 que está entre menos 1 y 1. A ver. Tal que la se escribe como un sub 1 por P1 un PR. Y existe un sub 2 que está entre menos 1 y 1, tal que B se escribe como U sub 2 por Q1 por QS. Entonces, cuando yo los multiplique, me va a dar el N. Si tú multiplicas N, sería por B. ¿Y A por B quién sería? U1 por U2 por P1 por PR por Q1 por QS. ¿Qué es lo único que nos faltaría acá? Nos faltaría ordenar esto.
lo ordenamos y ya está. Hay que ordenar esto. Y, profe, ¿quién sería él? Él es el U, pues. Como uno es uno, si fuera un caso que ambos sean unos, es uno. Si ambos son menos unos, es uno. Si uno es uno y el otro es menos uno, es menos uno. Entonces, este U tiene que estar entre menos uno y uno. Y esa es la condición que dice acá. Que el U se escriba como menos uno y uno. Entonces, ya está, ya. No hay nada que hacer. Entonces, lo único que hay que formalizar es que esos primos deben estar ordenados. Nada más, chicos. Eso es lo que falta. Entonces, con esto ya hemos comprobado la existencia. Existe. ¿Qué falta comprobar? La unicidad. Ya. Es unicidad. Lo voy a dejar como tareita para avanzar un poquito más rápido. Esta es tarea. Tarefa en portugués. En inglés, homework. Ya. Esto lo dejo como tareita para ustedes. Ya. Y ahí estaría el detalle de del teorema fundamental de la aritmética. Ok. O sea, eso es lo que cubre justamente esta semana que hemos tenido clases. Pero como veo que se puede avanzar un poquito más, voy a hacer algunos detalles del teorema de chino resto y algunos teoremas fundamentales que ustedes habrán visto alguna vez en el curso de aritmética, ¿no? Ya, ¿qué dice el teorema de chino resto? Si tengo N1, N2, N sub K en naturales y tengo una cantidad finita de naturales, K números naturales, con K que es mayor que 1. ¿Se acuerdan que el teorema fundamental del álgebra, ahí la cantidad de primos, no te están diciendo que tiene que ser una cantidad positiva? O sea, puedes tomar que K es igual a 0 y tomaríamos el caso que N es igual a 1, ¿no? Que lo hemos planteado al inicio. En este caso sí se exige que la cantidad de números naturales sea una cantidad mayor que 1, o sea, como mínimo 2. Dice que el máximo divisor de esas parejitas, de NI con NJ, con tal que I sea distinto de J, deben ser primos entre sí. O sea, deben ser su máximo divisor 1. Y tengo R sub I enteros donde esos RI son números menores iguales que K. Y donde son arbitrarios, o sea, cualquiera. Entonces, aparte de ello, van a existir unos números enteros, X sub I, donde esos X sub I por X 1, N sub 1 por X sub I más R sub I va a ser igual a N sub 2 por X sub 2 más R sub 2. Eso es lo que dice el teorema del chino del resto. Ya. Ahora, el detalle es cómo se aplica acá para los problemas. Ya. A ver, vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Vamos a dar un ejemplo. Ya. Con este ejemplo, tranquilamente vas a hacer los problemas que van a venir a futuro. Ya, mira, ¿qué te puede venir un problema aplicando el teorema de chino de resto? Te voy a pedir, digamos, hallar X tal que X sea congruente a 2 módulo 5. 2X que sea congruente a 1 módulo 7. Y triple X que sea congruente a 4 módulo 11. Y quiero saber quién es ese X que cumple. Puede haber varios X, quiero llegar al menos uno. Entonces, ya. Vamos a. La idea es de trabajar estas ecuaciones, se podría llamar ecuaciones, es tratar de que todo sea X. Acá hay 2 y acá hay 3. Entonces voy a trabajar con esta segunda. Tratar de eliminar, entre comillas, ese 2. Ya, entonces, por la definición de módulo. Existe un Q entero tal que 2x igual a 1 más 7 por Q. Y acá le voy a aplicar módulo. Le voy a aplicar acá módulo 7, o sea, 2x menos 1 módulo 7 sería igual a 7Q módulo 7. Pero esto ya es un número múltiplo de 7. Si le aplico módulo 7 es como lo absorbo y me va a quedar 0 simplemente. Y acá por propiedad puedo esto separarlo. Sería módulo de 2, módulo 7, por módulo de x, módulo 7, menos 1, módulo 7. Y este es igual a módulo 0. Y esto lo puedo pasar al otro lado.
2 módulo 7, x módulo 7, 1 módulo 7. Y como el número que tengo acá es primo, cada vez que tengo un número primo ahí, este módulo tiene inversas. O sea, todos los números que están acá en módulo 7, sus elementos, el 2, 7, el 3, 7, el 4, 7, el 5, 7, el 6, 7, tienen inversas. ¿Y quiénes serían la inversa, por ejemplo? La inversa del 2, 2 con 7 sería 4. Porque si ustedes multiplican acá, esto sería 8 módulo 7. Pero si el módulo 7 es como que restar 7, 7, 7, que sería el mismo representante del 1. Ahí está. Entonces, con esto estaríamos diciendo que la inversa del 2 es el 4. Ok, eso es muy en el fondo. Ahora, si no lo puedes ver ahí, simplemente de esta parte diría lo siguiente. Acá módulo de 2, módulo 7 igual a módulo 7. Acá x módulo 7 y acá 1 módulo 7. Y acá, mira, hago el mismo truquito, ¿eh? Acá le aplico 4 módulo 7 y acá 4 módulo 7. Pero 4 por 2 es 8, esto sería 1 módulo 7, por lo que hemos visto hace poco. Y 1 módulo 7 por x sería simplemente x módulo 7 igual a 4 por 1, 4 módulo 7. Ya, ¿y esto qué te quiere decir en otras palabras? Que x es congruente a 4 módulo 7. O sea, muy en el fondo lo que estaba acá, que era 2x congruente a 1 módulo 7, lo he despejado y he llegado que x es congruente a 4 módulo 7. En esta parte recomiendo no hagan cosas muy extrañas. Por ejemplo, profe, pero si acá yo le sumo 1, lo divido entre 2, igual sale. Puede ser, pero el problema es que no es muy formal, es muy como tipo aritmética, ¿no? O sea, muy un poco, como le llaman ahí, tanteo, ¿no? La idea es acá formalizar los detalles. Entonces, tenga mucho cuidado en ello. A ver, ¿cómo sería con el triple X? La misma idea, ¿no? Existe un número entero, un Q1 entero. Tal que acá, ¿cómo sería? 3x menos 4, ¿no? 3x menos 4 es igual a 11 por Q sub 1. Le aplico módulo 11. Sería 3 módulo 11 por x módulo 11 menos 4 módulo 11. Y esto 11 por Q sub 1. Pero como este módulo 11, esto es 4. Bueno, disculpen, 0, ¿no? Es como que el 11 lo absorbe. Entonces esto sería el módulo 11 por x módulo 11 igual a este menos 4, pasa al otro sumar 4 módulo 11. Creo que acá se ve al ojo que es 4 el indicado, ¿no? 4 es el indicado. Bueno, igual la misma idea, ¿no? Como este es primo, todos tienen inversa y la inversa del 4 va a ser 3, 4 módulo 11. ¿Por qué 4? Porque yo sé que 4 por 3 es 12. Y 12 módulo 11 es lo mismo que el 1. Y 1 módulo 11 por él sería x módulo 11 igual a 16 módulo 11. Pero 16 módulo 11 es 5 módulo 11. Por lo tanto, esto dice que x es congruente a 5 módulo 11. Ya, eso me ayudó a que todo lo que estaban ahí y simplificarlo. Bla, 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 lo simplifiqué. Ya. Ahora, de aquí recién le voy a dar la forma del teorema bueno, el chino resto, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya. En conclusión, tengo que X es congruente a 2 módulo 5. Ya. Aquí tendríamos que N es 1 va a ser 5 y que la sub 1 es 2. Eso es lo que dice acá. En el teorema del chino resto. Tengo que indicar quiénes son los n sub 1 y los r sub 1 o los, en este caso sería r1, ¿no? Ajá, r1 acá sería, ¿no? R1. Ya, este sería mi r1. Es 2.
En el otro es x congruente ¿a quién? A 4 módulo 7. Entonces acá sería mi n sub 2 igual a 7 y mi residuo es 4. Y el último que acá está en la pizarrita es 5 módulo 11. Entonces tendríamos que mi n sub 3 es 11 y el r sub 3 es 5. Claramente vemos que cada... Uy, ¿qué pasó? A ver, un segundito. Claramente observamos que cada uno de ellos, tomando de dos en dos, son primos entre sí. O sea, tenemos que el máximo conexor de n sub i, n sub j es igual a 1. Para todo y distinto j que dice el teorema, ¿no? Eso dice el teorema del chino del resto. Entonces existen esos n sub 1 tal que más el r, se cumple esta condición. Ya, entonces, por el teorema del chino del resto tendríamos que cumple que a todos son iguales a 1. Ahora, el detalle es ver quién es el n, porque acá no veo ningún n. Acá simplemente vemos que el n1 cumple y que debo tomar un n que al final se pueda verificar esa parte, ¿no? Que sea el múltiplo de todos uno de ellos. Ya, acá es un proceso, es más que todo un algoritmo. Este proceso que estoy haciendo mecánicamente es muy en el fondo la demostración del teorema de chino del resto. Si nosotros nos ponemos a demostrar, vamos a hacer los mismos cálculos, jóvenes. Vamos a hacer los mismos cálculos. Ya, vamos a definir acá un n que va a ser igual a n1 por n sub 2 por n sub 3, que sería 5 por 7 por 11, que sería 35 por 11, 385. Ya, ahora la idea es obtener los residuos, el R1, el Q1 y todos ellos. Ya, por lo que veo acá el residuo no va a ser estos valores, ¿ah? Ahora que veo, ellos no van a ser los valores indicados. Entonces, pensé que iban a ser ellos, ¿ah? Ellos no son. Entonces voy a ponerle, cambiarle el nombre, ¿ya? Vamos a ponerle, uy, ¿qué pasó? Se achicó. Esto lo vamos a poner a 1. A 2 y a 3. Yo pensaba que iban a ser los residuos, pero no son. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un caso, ¿ya? Ya, primero, Q1, ¿cómo voy a obtener? Q1 se demuestra de, bueno, se comprueba que es n entre n1. ¿Qué sería? N1 es 5. L entre 5 sería 77. Y vamos a hacer el siguiente proceso. ¿77 qué es? 77 es 5 por 15. Y esto es más 2. A ver, un segundo. Ya. Entonces, estoy haciendo este proceso. Ya, el 385 lo divido entre 1 y 1, que 1 es 5, sería 77. Ahora el 77 lo divido entre 5. ¿Quién es el 5? ¿Se recuerda que el 5 era mi n1? Este es el 5. Me da cociente 15, me da residuo 2. Y ahora aplico otra vez el mismo procedimiento. Este 5 baja y el residuo ahora es 2. Esos, no sé si se acuerdan de ese proceso. Esto sería 2 por 2 más 1. Ahora, ¿qué hacemos? Este 2 baja. Ese sería 2 igual a 1. Este 1 también baja. Y este sería 1 por 2 más cero. Ya, y todo este rollo que he llegado a lo siguiente. Cuando llego a cero, voy uno antes, sería él. Tendríamos que 1 es 5 menos 2 por 2. A ver, 5 es menos 2 por 2. Ya, pero ¿quién es ese 2? Este 2 lo he obtenido de acá. Esto es 77 menos 5 por
15. Ya, operando, juntando, tendríamos que n que va, 1 que va a ser igual a 5. Acá sería menos 2 por menos 15 menos 30 más 1, 31. Y acá sería menos 2 por 77. Más, a ver lo que decía, más menos 2 por 77. ¿Quién es el 5? Es el n sub 1. ¿Quién es el 77? Es el q1. Ya. ¿Y cuál es lo que quisiera obtener acá el detalle? Entonces, con esto estaríamos diciendo lo siguiente. A ver, voy a necesitar un poco. Esta parte lo voy a poner abajo, ¿ya? A ver, un segundito. Ya, esto abajo. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Ya, todavía no termino acá. ¿Cuál sería la conclusión de todo este rollo? ¿Cuál sería la conclusión de todo este rollo? Ya, la conclusión de todo este rollo es que cuando le aplico módulo 5, ¿y por qué le aplico módulo 5? Porque acá recuerda que el n es 1 es el que interesa, que el n es 1 es 5. Acá está, todo se basa en él. Ya, 7 es 5, módulo 5, a lo que estoy haciendo, sería que igual a 5 por módulo 5, 31 módulo 5, más menos 2 módulo 5 por 77, carambitas. Módulo 5. Y todos sabemos que esto es 5 módulo 5, esto es 0. Bueno, 0 módulo 5, ¿no? Y él por él sería 0. Ya 0 módulo 5. Entonces, al final, ¿qué tendríamos? Tendríamos esta parte. Que el 1 módulo 5 sería menos 2 módulo 5 por 77 módulo 5. Entonces tendríamos que la inversa de ella es igual a menos 2 módulo 5. Y con eso justamente lo que quería, porque acá dice 77. Entonces su inversa de ella es el menos 2. ¿Y quién es este menos 2? Este sí es el verdadero. Este es el R es 1 que es menos 2. Si ustedes pueden obtener el R 1 de una forma más sencilla, con tal que se aplique la teoría, no hay problema. Como repito, todo esto que he hecho el cálculo se basa en la demostración del teorema de Shinner-Restrin. Ya. Asimismo, tiene que hacer lo mismo para los demás casos. A ver, acá voy a hacer un resumen para no hacerlo muy largo. ¿Cómo sería entonces el siguiente caso? Sería Q sub 2, N entre N sub 2. Acá el N sub 2 es 7. Sería 385 entre 7. Eso es 55. Entonces, ¿qué hacíamos? 55 ese numerito y acá buscábamos el 7. 7 por 8 ya pasa. Sería 7 por 7, 49 más 6. El 7 baja, el 6 también, 6 por 1 más 1, 1. Y termino que el 6 es igual a 1, que este 1 baja acá, por 6 más el residuo que es 0. ¿Dónde comienzo? Comienzo de atrás. 1. 1 igual a 7 menos 6 por 1. Pero este 6, ¿dónde se tiene? De acá arriba. Ese 1 es 7 menos 1 por 6. 6 es 55 menos 7 por 7. Esto sería 1, 7 por 8, si no me equivoco, más, bueno, más menos 1 por 55. Y todo módulo 7 llegaríamos que 1 módulo 7, porque el 7 es el n sub 2, sería menos 1, ay caramba, menos 1 módulo 7 por 55 módulo 7.
Y con estos jóvenes tendríamos nada menos y nada más que el inversa de 55, que es lo que quiero calcular, tiene que ser menos 1. Y este menos 1 es el R2. A ver, chicos, de una manera similar, ustedes van a hacer el último caso para Q3. ¿Cuál es el último caso? El que el Q3 va a ser igual a n sobre n sub 3. Y acá sería 385 y el n sub 3 es 11. Dividiendo acá te da 35. Haces todo el rollo y vas a llegar a esto. La inversa de 35, módulo 11, tiene que ser acá menos 5, módulo 11. O sea, acá el r sub 3 va a ser menos 5. Ya, entonces, ¿a qué llegamos? Llegaríamos que este x, jóvenes, va a ser A1 por Q1 más R1. A2 por Q2 más R2. Más A3 por Q3 por R3. ¿Quién es el A1? El A1 lo calculamos de un inicio. Aquí está, 2, 4 y 5, los residuos, ¿no? Acá sería 2, 4 y 5. En un caso recibe, el cociente sale 77, 55 y 35. Entonces acá 77, 55 y 3. Uy, caramba, 55. Y 35. Y los residuos acá salen menos 2, menos 1 y menos 5. Menos 2, menos 1, y acá tengo que sumar más, más, menos 5. Y ese numerito que ustedes ven aquí es el número 1413, es cuestión de operar. Y eso es lo que quería hallar, nada más. Ya, chicos. Muy bien. Ya, a ver, vamos a avanzar un poquito más. Ya. Por ejemplo, los enteros módulos, lo que acabo de hacer hace breves momentos. Se define esta relación de equivalencia sobre los enteros. Si A es congruente a B, módulo n. Esto lo que está acá quiere decir que A es congruente a B módulo n. ¿Qué quiere decir? Que n divide a menos B. El A y el B son enteros, por eso trabajamos acá sobre los enteros. ¿Por qué es una relación de equivalencia? Porque A es congruente a A mismo. Porque A menos A es 0 y 0 divide a n. Si A es congruente a B, o sea, A menos B es un alfa por N, entonces B menos A es un menos alfa por N. Entonces tenemos que B es congruente a A, o sea, cumple la otra parte, la reflexiva, la simetría y la transitiva también. La misma idea, A menos B es múltiplo de N y B menos C es múltiplo de N. Si tú lo sumas, te quería que A menos C es múltiplo de N y ya salió transitiva, es una relación de equivalencia. Y si hay una relación de equivalencia, tú ya sabes que por álgebra lineal hay un conjunto cociente. ¿Qué voy a cociente? Muy en el fondo, cuando uno hace espacio cociente o conjunto cociente, es clasificar de todos los números enteros por ciertos subconjuntos que tienen características. Y estos subconjuntos son disjuntos y forman una partición de los enteros. Por ejemplo, tenemos al 0. Acá tenemos el 1, si esto fuera z suena. Acá tendríamos al 2 y eso. Y cada uno de estos son conjuntos y son disjuntos entre ellos. Y si lo uno de ellos te da todo el z suena. Eso es lo que muy en fondo hace el espacio, el conjunto cociente en este caso, que es acocientar los enteros con la relación. Y donde acá definen las clases de equivalencia que hemos ahorita hecho hace varios momentos. Esta parte es la clase de equivalencia de A,
con N, que son todos los A más K por N, tal que K pertenece a los enteros. Es por eso que le decía acá un ejemplito. Por ejemplo, tengo el Z sub 4. Sus clases equivalencias serían el 0, el 1, el 2 y el 3. Profe, no hay más, es que los demás se repiten. Esto sería lo mismo que la clase equivalencia 4, porque 0 y 4 están relacionados. Acá lo mismo con la clase equivalencia del 5, acá lo mismo con la clase equivalencia del 6. Todas estas clases equivalencias son con respecto al 4. 4, 4, 4, 4. Ya. Y eso es muy en el fondo. Acá sería clase equivalencia 7 módulo 4. Y ahí está. Por si acaso, ¿quién es la clase equivalencia 0 y 4? Estamos formando el 0, el más menos 4, más menos 8, más menos 12. Todos ellos, todos los múltiplos de 4, ¿no? Si llamémosle así. Y ahí está. Y ahí está justamente una proposición, ¿no? Todos los Z suene, lo que estamos hablando, tienen como elemento a n términos nada más. La clase equivalencia del 0, del 1 hasta el n menos 1. Ya. A ver, vamos a hacer un poquito de esto. ¿Cómo sería acá el detalle? Ya. A ver, vamos a probar. Esto se demuestra por doble inclusión. Afirmo. Lo que vamos a mostrar es que el Z suene está incluido en este conjunto. Ya. Si yo tomo un elemento del Z suene, entonces ese X, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser la clase equivalencia de A, y donde A es un entero. Ya. Aplicando. El algoritmo de la división de entre A y N. Si hago algoritmo de división entre A y N, existe un número entero. A ver, un segundito.
Ya. Muy bien, estábamos en esta proporción. Tengo los Z-Suene y quiero comprobar que estos Z-Suene, estos espacios cocientes, sean este conjunto que está acá a la derecha, donde el cardinal de este conjunto obviamente es n. Entonces, tomo un elemento que está en Z-Suene y ese x debería ser un elemento de la clase de equivalencia donde A es un número entero. Entonces, aplicando el algoritmo de la división, en este caso, ¿qué tendríamos para A y Q? Para A y N, que ya existe un Q y un R, que es el cociente y el otro es el residuo, que serían enteros, tal que A se escribe como N por Q más R, donde el residuo sería un número mayor o igual que 0 y menor que N. Ya. Ok, muchachos. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos que A menos R va a ser igual a N por Q. Eso quiere decir muy en el fondo, en otras palabras, que A es congruente a N. Bueno, A es congruente a R módulo N. Y eso me quiere decir que generan las mismas clases de equivalencias. Pero recuerda que el R, ¿quién es? El R varía desde 0 hasta n. Entonces, R toma las opciones como son enteros. Toma el 0, el 1, hasta el n menos 1. Que justamente el A y el R coinciden. Entonces, el X, entonces debería ser nada menos y nada más que posiblemente el 0, posiblemente la equivalencia 1, hasta n menos 1. Entonces, ahí está la inclusión. Bueno, y la otra inclusión es de manera similar, ¿no? Si todos ellos están en ese conjunto, claramente se ve ello, ¿no? Entonces, la otra inclusión es directa. Ya. Las operaciones que hemos visto hace poco, ahorita le estoy formalizando. Si tengo un par de elementos que están en ese espacio cociente, si esos bueno, tengo dos clases de equivalencia que van a ser iguales, entonces su suma y su producto también van a generar el mismo clase de equivalencia. Eso es lo que me dice. Esta última propiedad que está acá es un poquito más fuerte. Podemos definir unas operaciones entre ellos, el A más y el A punto, que sería la suma y la clase de producto de clase, ¿no? Que no es nada complicado. Ya, este es el teorema más, se podría decir, más extenso, ¿no? Si tú tienes en Z su n, se cumple la propiedad asociativa, hay elemento neutro, que el elemento neutro es la clase del cero. Esto es como elemento neutro aditivo. La segunda es elemento inverso aditivo. Esta es la primera de la propiedad asociativa. El otro es la conmutativa. Acá es la propiedad asociativa para producto. Acá es el elemento neutro multiplicativo, que es la clase equivalencia del 1. El otro es la conmutatividad para la multiplicación. Y esta es la propiedad distributiva. Muy bien. Y qué coincidencia, ¿no? Cumple varias condiciones lo que se le llama un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de cuerpo clásico que tenemos son los enteros, bueno, disculpen, los enteros no, los reales, los racionales, etcétera, ¿no? Muy bien. Estas propiedades se pueden demostrar, no son nada complicadas, chicos. Lo que hay que verificar acá es el siguiente detalle, que es esta parte, que es muy, pero muy interesante. Dice que si tengo que dos clases de equivalencia que son distintas a la clase de equivalencia del cero, entonces el producto de sus clases también es distinto a la clase nula, si solo si n es primo. Ahora, toda esta afirmación, todo lo que está aquí,
lo puede escribir de otra forma, porque eso es P, entonces Q. Pero por lógica, eso es negación de Q, entonces negación de P. Entonces, ¿cómo sería? Que el producto de clase equivalencias que me dé la clase equivalencia del cero implica que el X, la clase equivalencia del X es la clase equivalencia del cero, o la clase equivalencia del cero del Y es la clase equivalencia del cero, una de ellas dos. O sea, es una condición necesaria y suficiente para garantizar que el N es primo. Y si N es primo, para cada clase equivalencia que sea distinto a la clase equivalencia nula, va a existir otra tal que su producto te dé 1. Y eso es justamente lo que hicimos hace poco en el teorema del signo resto, que habíamos tomado que eran números primos, el 11, el 7, el 5, y en cada uno de ellos habíamos encontrado que tiene inverso. Pero eso solamente cumple cuando N es primo. Para otros casos no fluye. Ya. A ver, vamos a demostrar la primera propiedad. Vamos a mostrar la primera propiedad. ¿Cómo sería la primera? Como repito, esto es muy en el fondo, en otras palabras, que el producto de su clase de herencia, si es la clase nula, debería cumplirse este rollo. Y si se cumple todo este rollo, sí, solo sí, N es primo. Ya, vamos a cumplir la ida y la vuelta. Primero con la ida. Tengo que probar que N es primo. Ya, en nuestra primera semana de clases, hemos visto varios tipos de demostración. Una de ellas que es el método directo y el otro es por contradicción. Yo quiero llegar a que N es primo. Entonces voy a suponer lo contrario. Supongamos que N no es primo. Y si N, tengo que N no es un número primo, existen un par de números enteros positivos, tal que N se escribe como AR por B. Tal que A está entre 1 y N. Y B está entre 1 y N. Entonces tendríamos que la clase equivalencia del 0 es igual a la clase equivalencia del producto de ellos. Tendríamos esta parte. Pero cada uno de ellos, bueno, sabemos que la clase equivalencia del N, como estamos tomando la clase equivalencia del N, esta es la clase equivalencia del 0. Pero si comprobamos que cumple la ida, esto implica que la clase equivalencia del A es la clase equivalencia del 0, o que la clase equivalencia del B es la clase equivalencia del 0. Pero si llegamos a este rollo, tendríamos que A se escribe como un N por un S, o el B se escribe un N por un R. Esto es gracias a que esto es clase equivalencia del con módulo N, ¿eh? Pero, muchachos, de acá, ¿qué tendríamos? Digamos que A es igual a N por algo y B por algo, llegamos a que eso es incorrecto, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos que, reemplazando esto acá, N sería N al cuadrado por R por S. Operando acá sería N igual a R por S. Ya. O no, ni N, no, N por R por S igual a 1. Y no puede darse este caso, ¿por qué? Porque R y S son números enteros. Ya, pero además N es un número mayor que 1. No puede dar que este producto de números mayores que 1, especialmente el n, el producto de ellos sea 1. No puede darse caso. Ese caso solamente cumple cuando todos son unos o hay un menos, ¿no? Pero como n es mayor que 1, ya no puede dar esta parte. Entonces llega una contradicción. Por lo tanto, necesariamente n es primo.
Ahora, ¿cómo sería el regreso? El regreso, tú partes de que n es primo y vas a partir de esto de azul. Tienes que partir de él. Ya. Si tengo que el x por y, módulo de él, bueno, módulo, clase equivalencia de él, es la clase equivalencia 0, entonces tendríamos que existe un s entero. Tal que x por y es igual a n por s. Entonces tendríamos que esto es n divide el. N divide el producto. Pero recuerda que en el regreso tenemos que n es primo. Como n es primo, por un teorema, un lema que hemos visto, ese lema está al principio, entonces se va a tener que n divide a x o n divide a y. Pero si n divide x, estos dos deben ser la misma clase. La clase de n debe ser la misma clase de. La clase de x debe ser la misma clase de n, pero la clase de n es la clase nula. Y de forma similar, cada clase de y debe ser la misma clase de n, pero la clase de n es la clase nula. Entonces tendríamos que x, la clase equivalencia de x es la clase nula, o en el otro caso, la clase equivalencia, la clase de Y debe ser la clase nula. Entonces, eso es lo que queríamos llegar a probar en el regreso. Ahí está. Muy bien, chicos. ¿Qué más tenemos por acá? Ya. Ok. Creo que esta parte del teorema de Fermat, esto ya es mucho abarcar, la verdad, porque eso recién se verá en la siguiente clase y mejor. Hasta ahí nomás lo hago ya, porque si no voy a abusar mucho de su confianza y no, no vamos a hacer dos clases en una. Ya. Entonces, hasta acá nomás lo dejo, la clase de hoy. Ahorita lo voy a pasar por interno. A ver, hasta acá nomás lo voy a hacer ya. Esto es aritmética de enteros. Ya, entonces la clase del miércoles, que sí o sí vamos a hacer clase, por favor. Vamos a comenzar con el pequeño teorema de Fermat. Y de ahí hacer una aplicación del teorema de Fermat. Acá algunas funciones, Wilson, la función de Euler, y ahí acabamos. Un poquito más que iba a avanzar, la verdad. Pero mejor eso lo dejo para la clase presencial. Para no recargar mucho la teoría. Ya. Yeah. Ok, entonces esto lo voy a compartir ahorita en el chat. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, muchachos, ya está compartido. Le llegó el archivo, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Ya. Ok, chicos, ya. Nos estamos viendo el día de Profe. miércoles ya de forma presencial, ¿ya? Profe. Dime.